¿Entiendes? ¡Come! ¡Ay, un platito de arroz! ¡Qué rico arroz! ¡Ay, es! ¡Ya! ¡Nos ha gustado el arroz blanco! ¡No, no nos ha gustado el arroz blanco! ¡Qué tontería es uno! ¡No nos ha gustado el arroz blanco! ¡Recorre, vete! ¡Venga, coge! ¡Coge! ¡Qué desastre! No está mal, está alegre y bien. Pero no come, lleva... Ya se ha hecho pis. ¿Te da miedo la cámara, hijo? ¿Te da miedo la cámara? Va otro poquito de tela. Venga, ven. Anda, anda. Anda, yo creo que está también un poquito de estrés que está ahí dentro. Solo. No sé por qué no. No, no, cariño. No puedes. Es demasiado pequeño para estar en un refugio. Tú no puedes estar en un refugio. ¿Entiendes? Tu tamaño no es para refugios. Tu tamaño es para casitas. Está bien, está contento, está en el refugio. Está bien. ¡Qué bueno está el dedo! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno está el dedo! ¡Ay, señor! ¿Cómo, yo lo que no entiendo es cómo tiene alguien valor para dejar esto en medio de la noche en un portal. A ver cómo se va a defender este pobre animal. ¡Ay, señor! Sosa Junto es un reducto de paz, un sitio, un lugar, un refugio donde los animales desheredados de la sociedad encuentren alegría, encuentren seguridad, recuperen su dignidad y con suerte reencuentren una familia que los acepte, que los quiera, que los valore y que los cuide durante toda su vida. Es básicamente eso es lo que queremos. Nosotros trabajamos sin jaulas, potenciamos muchísimo la socialidad de los animales porque entendemos que tienen mucho que decirle a la sociedad, mucho que darle. Colaboramos con muchísimas entidades para que se vayan dando cuenta la sociedad de que un diabético con un perro adiestrado al lado no tiene problemas de quedarse sin insulina. Un enfermo del corazón con un perro al lado no tiene problemas de que le dé un infarto y no se dé cuenta. Son tantas y tantas las cosas, la simple compañía que nos hacen, la lealtad, en fin, la seguridad. Hay muchas cosas que nos dan y yo quiero que los perros que recojo, que normalmente están enfermos, tristes,
asustados. Yo quisiera que salieran de aquí seguros de sí mismos y con, pues eso, con una esperanza de vida que es la que se merecen, ni más ni menos, con la dignidad que se merecen y con el respeto que se merecen. No deja de llorar. ¿Qué quieres? Venga, va. Ahí va. Vamos a ver. Plantitas. Con el... Ahora te daré a ti. Este es, sí que es de piñón fijo. Tiene que comer en su sitio. A él no le puedes cambiar de día. Así es, ya que a todos os llegará la hora. A los chiquitines de ahí fuera los habéis dado. ¿A los de la casuarela? A los del geriátrico. ¿Al geriátrico o la cachorrera? No, la cachorrera tiene su pienso, el geriátrico. Al geriátrico no hay nadie, me parecía. No, no hay nadie. Espérate, que yo no lo he hecho esta parte. Mira. Están... Ya no me acuerdo cómo se llama. Así, ah, Lima y Paz. Es una abuela. ¿Qué mover ella? ¡Madre! Esas dos son las divertidas. ¡Hala! Una ahí. Y otra. ¿Eh? Estas tienen su... Espera, cuando yo vine a Valencia en el año 78-79, hubo dos cosas que me impactaron muchísimo. Una de ellas fue la paella, y me descubrí que en todas las casas, todos los domingos, se comía paella, riquísima, por cierto, y siempre hecha normalmente por el hombre de la casa. Y luego otra era la falta de respeto, la falta de consideración, el total desprecio que se sentía por los animales de compañía, por los gatos, por los perros. Era una situaciones que yo en mi vida había vivido. Un perro puede ser una herramienta de trabajo. Vengo de una zona en la que se utilizan perros de pastor, pero no se les trata con la falta de respeto y de empatía con la que se les trata aquí. En la casa de mi abuelo había una jauría de perros que cazaban jabalíes. Eran un miembro más de la casa. Y sin embargo aquí, bueno, aún ahora hay zulos que avergonzarían a la propia vergüenza si salieran a la luz. Entonces pensé que de alguna manera había que echarles un cable. Y luego además no veía en la sociedad, la verdad es que no coincidía con personas que pensaran como yo. Era un bicho raro. No encontraba animalistas. Y cuando me jubilé, pues decidí que no me quería aburrir. Y bueno, le vi una... Primero empecé en casa recogiendo pequeñas camadas de 4 o 5 perros. Y luego un día vi una noticia que iban a sacrificar en Cuenca a 30 algos. Y bueno, me lié la manta a la cabeza, le pedí a una compañera, a una amiga que me alquilara un pequeño huerto con conejeras que tenía, y allí me metí con los 30 galgos, que enseguida fueron 30 galgos y más perros, hasta que aquello se nos quedó muy chiquitín. Antes de quedárselos muy chiquitín me dieron un susto muy fuerte, porque un día aparecieron de un periódico, de un diario de la provincia, para hacerme una entrevista, para preguntar qué pensaba yo sobre la multa que me habían puesto. Yo no me había enterado de nada.
Resulta que el ayuntamiento de Sagunto me había puesto una multa de 50.000 euros por tener aquellos perros allí. Yo reconozco que no estaban bien, pero una cosa que sí que tengo que me da orgullo es decir que mis, tanto esta protectora de ahora como la primera fueron dos lugares en los que la higiene era lo más importante de todo, igual que aquí y allí. La cosa es que, bueno, una vez más la presión social me sacó del atolladero. Y fue tal la presión que sintió el ayuntamiento a nivel de calle, les increpaban y cosas de estas, y la prensa y todo, que al final me quitaron la multa y además me ayudaron a poner las cosas un poco mejores. Pero la verdad es que aquello era muy pequeño, había 1.000 metros apenas de terreno. Y yo mientras estuve buscando hasta que encontré esto, que es un oasis de paz en medio de la nada, estoy rodeada de naranjos por todas partes. La casa más cercana está a 1,5 kilómetros. No molesto a nadie y nadie me molesta a mí. Y si me oyen los cazadores no van a estar de acuerdo, pero lo siento mucho. La cosa es que el dueño de esta parcela aceptó el hacerme un contrato con opción a compra y, bueno, en ello estoy. Me faltan unos poquitos años para que sea nuestra la tierra, pero eso da mucha seguridad. Y aquí estamos. Tengo una capacidad de más o menos 140, 150 animales. Esa es la capacidad física, la capacidad económica es menor, obviamente. Pero bueno, aquí llegan estropeados y aquí los arreglamos y aquí les damos salud y les damos sobre todo mucho cariño y mucho cuidado. Somos, además de tener a los animales, yo entiendo que mi obligación también es extender a la sociedad el concepto de respeto. Y hacemos muchísimas charlas en colegios, vamos a mercadillos, salimos en televisión, en radio, en todos los periódicos, en cuanto nos llaman. Yo siempre digo lo mismo, chicos, allí donde nos llamen, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a contar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y aquí viene mucha gente, pues vienen Boy Scouts, vienen grupos de colegios, grupos de terapia de niños inadaptados. En fin, Sosagunto tiene vocación de devolver su dignidad y su puesto en la sociedad a los animales. Eso es básicamente lo que Sosagunto persigue. Estuvimos buscando durante mucho tiempo hasta que encontramos este lugar que reunía unas características idóneas para tener lo que tenemos. Está lejos de cualquier núcleo habitado, porque lo mínimo que se pide son 800 metros. Está al lado del río, con lo cual no hay carreteras, no hay peligro para los animales, el río va muy bien para sacarlos de paseo, en fin, que encontramos la ubicación, nos pusimos en contacto con el dueño de la finca, a partir de ahí ya pues, se fue hablando y finalmente lo tenemos en alquiler. Esta es la manera de cómo empezó este refugio. A partir de ahí hubo que desbrozar todo, porque esto era todo maleza, estaba todo perdido, hubo que hacer muchísimo trabajo con máquinas y luego empezamos a construir básicamente con la madera que conseguimos del puerto de Puerto Sagunto, que es donada, a lo cual lo agradecemos muchísimo, y con lo que pudimos ir consiguiendo de material de vallas, puertas, hierros, ventanas, etcétera, etcétera. Estamos ahora en la zona de residencia, lo que llamamos residencia, donde, como se puede comprobar, tenemos los animales separados. ¿Por qué? Pues porque esta zona se utiliza o bien para los animales que nos traen para que pasen una temporada, gente que se va de viaje o que está enferma, que está en el hospital, en fin, cada uno con sus circunstancias, y nosotros los tenemos aquí. O bien también la utilizamos para animales muy especiales que no podemos mezclar con otros animales. Entonces, problema, pues que esto se masifica, porque entre una cosa y otra siempre lo tenemos a tope. Manera de que los animales estén bien, como podéis ver, son toda una serie de corralitos pequeños, pero durante todo el día los animales van saliendo en turno. Es decir, cada animal sale como mínimo hora y media, dos horas cada día, para que pueda correr por el patio este exterior, etcétera, etcétera. Y por la noche también se quedan los que corresponde cada día, que vamos variando.
para que los animales, cada uno de ellos, pueda estar el máximo tiempo posible en libertad. ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 Aquí tenemos a uno de los más miedosos de la cuadrilla, pero poco a poco se va haciendo a nosotros y es un perro magnífico. ¡Hola! 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 ¡Vamos allá! ¡Hola, Marley! ¡Hola, chicos! Aquí tenemos a Bolt, al gran Marley. ¿Balsa? ¿Balsa? ¿Balseta? ¡Hola! ¡Hola! Como estáis viendo, estos son los cheniles. Son espacios muy grandes para que los animales puedan tener actividad, no se sientan cohibidos. Aquí tenemos al gran Balú, 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 al gran Balú. Hola, Milán, hola, cariño. Vamos a ver a estos chicos. Taroncha, esta es Taroncheta, una perrita que lleva mucho tiempo con nosotros. Parece que sean invisibles estos negritos. Hola, aquí tenemos a Elliot, que como se puede ver, el nombre está muy bien puesto. Elliot es el más bailarín de todo el refugio. Gaby, Gaby. Ale, Elliot. Y aquí tenemos a nuestro gran Roy. Roy, que solo quiere jugar con su pelota. Hola, Diana. Hola, Arlequín. Este podría ser un chenil típico de los 6 que tenemos en estos momentos. Son espacios, como veis, generosos para que los animales puedan disfrutar de su estancia aquí. Esto es las casetas, es una de las casetas que están hechas para que los animales se resguarden por la noche para dormir, tanto del frío, de la lluvia, etc. Están hechas, como veis, con madera, madera que ha sido donada y a quien tenemos que agradecer por empresas que descargan en Puerto de Sagunto. Esta madera en principio no servía para nada y han tenido pues la gentileza de donárnosla para que nosotros pudiéramos construir el refugio, que básicamente se ha construido con este material. Como veis, aparte de esta casa grande, cada uno tiene su caseta particular y propia para que no pasen frío y para que los animales estén en las mejores condiciones posibles. Vamos a pasar a la zona de aislamiento, que ya hemos explicado que es para los animales que van llegando, para tenerlos en cuarentena. Aquí tenemos a Rocky Ojos Azules. Rocky, Rocky. Un mastín y una mezcla de mastín pastor alemán aparecieron en una balsa y se les rescató de allí. Van evolucionando muy bien, pero necesitan muchos cuidados porque pasaron mucho tiempo dentro del agua. Vale. Esta otra pareja están a punto ya de pasar la cuarentena, con lo cual ya pasarán a cheniles. Vale. Peluche. Vale. Y aquí tenemos a Peluche, que también de momento necesita estar aislado hasta que sepamos que no tiene nada contagioso. Peluche. Estamos ahora en el almacén, donde guardamos desde todos los artículos de limpieza, mantas, toallas, todo lo que se nos va dando también, lo vamos almacenando para utilizarlo en el momento adecuado. Aquí tenemos la farmacia, donde tenemos organizada toda la medicación, que también se basa básicamente en donaciones que luego vamos seleccionando, las que sirven y las que no. El trabajo diario de la protectora consiste, en primer lugar, en limpieza general de todos los cheniles, es decir, barrer y quitar todas las cacas, barrer casetas, dejarlo todo limpio y cambiar las aguas. A continuación viene el tema de las comidas, que tranquilamente vamos dando comidas en cada chenil. Al mismo tiempo también controlamos que los animales coman, estén sanos, estén bien, entonces vamos comprobando si hay algún animal que no come lo que debería de comer o que presenta una actitud un poco sospechosa para llevarlo al veterinario.
Bueno, todas las mañanas aquí en el refugio hacemos un equipo, venimos gente voluntaria a realizar la limpieza. Limpiamos todas las zonas, las zonas que son de tierra, se barren las cacas, se barre un poquito las casetas, que lo tengan decente, se limpia los cubos con estropajo y agua y damos las comidas, que es comida de INAPET, que es una comida muy buena y así no les causa diarreas, no hay que darles otro pienso. Y esto viene cada día, venimos un grupo de gente, de lunes a domingo, sea festivo o no sea festivo, todos los días. Lo primero que usamos para los paseos es una lista. En ella tenemos los nombres de todos los perros y está dividida en los espacios en los que los tenemos. Dependiendo de la gente que seamos, pues nos ocupamos de un espacio o de otro, por la cantidad de manos, ya que solemos sacar a pasear pues, un perro por persona. A veces, pues, si no queda otra, nos toca coger alguno más, pero por norma general es así. Es importante que salgan a pasear pues, para que se relajen, para que aprendan cómo es ir atado al lado de una persona. También, sobre todo, para que pues, aprendan a hacer sus necesidades fuera del espacio en el que están. El problema principal suele ser que, al ser una protectora y no ser una cosa que es
como un trabajo, algo fijo, los voluntarios pues van y vienen. Entonces hay veces que tenemos más voluntarios y podemos hacer más días de paseos, hay veces que tenemos menos. Lo que intentamos siempre es que salgan una vez a la semana. Pero claro, depende también de la época del año, porque, por ejemplo, en invierno hay menos luz, entonces el día es más corto. Y entonces los perros tenemos un espacio menos, más corto de tiempo para poder sacarlos a pasear, mientras que en verano, por ejemplo, salen muchísimo más, no solo porque estamos de vacaciones y tenemos más tiempo para venir aquí, sino también porque el día es más largo y se puede aprovechar. En verano llegan a salir hasta 2 veces a la semana. Yo no tengo más, se me ha acabado. Con la cintura lo hice cagar. Igual te espero un poco de paciencia, no me quedo. La misma punta, ¿no? A ver, nosotros nos organizamos en grupos de trabajos. Dentro del grupo de trabajo está el grupo de salud, ¿vale? Que digamos que las cosas importantes de curas, de tener que pinchar a los perros, y eso lo hacen el veterinario, pero el subgrupo de la desparasitación lo hacemos nosotros, los voluntarios. Entonces, una vez al mes ponemos a todo el refugio pipetas, que suelen ser donaciones de gente, ¿vale? Porque es muy elevado el coste de cada pipeta, ya que hay casi 200 perros, entonces es imposible. Entonces, se trata, bueno, estamos en una zona también que estamos rodeados de madrigueras de conejos, de ratas, y son muy propensos a coger pulgas y garrapatas. Como son transmisores de enfermedades muy, muy graves para los perros, para nosotros es muy importante desparasitar cada mes. Y también lo hacemos internamente. Eso es cada 3 meses. Y son 2 tomas. Hacemos una primera toma y a los 15 días la segunda toma. Y todo va por peso, para así protegerlos de las enfermedades que puedan producir los parásitos internos. Los que sean de 10 o de 15, estas. Si faltan, dentro hay. Vale, os diré dónde. Con este, que no se borrará, siempre poniéndolo por ahí, ve poniendo los nombres. ¿Vale? Dime los nombres. Pero yo lo tengo comprobado, yo por lo menos. No, te es buena marca. Que sí, este es buenísimo. Muy buena. Esta fue una donación y tuvimos muchas y se acabaron y es muy bueno. Sí, la verdad que tiene un pelo más bonito. ¡Qué suave esta perrita! ¡Bonita! Negrita y taroncha yo. ¡Taroncha! ¡Ya está! ¡Muy bien! El refugio siempre nos acoge por el corazón, pero como cualquier asociación, cualquier organización, necesita ponerle cabeza, ponerle estructura, y tienes que tener también enlaces con el exterior, enlaces con los ayuntamientos, para poder hablar de tu trabajo, de que se sepa la realidad social que hay respecto a este tema animalista. Entonces, pues ver qué perros entran, qué perros salen. Con esas cifras, luego se puede ir a hacer un informe a los ayuntamientos y decirle, mire, pero es que
Este año hemos recogido tantos perros, que son muchísimos, pero es que hemos dado tantos en adopción. Luego las cuentas salen, sale nuestro trabajo adelante y eso hay que reforzarlo. Con las denuncias que hace Carmen siempre de los perros que se recogen para que se vea la magnitud del problema, pero para que se vea también ese trabajo de las protectoras que salimos como alternativa a las perreras. ¿Por qué salimos? ¿Por qué defendemos nuestro trabajo? Porque se puede, porque puede haber una segunda oportunidad a falta aún de concienciación y de educación para esos seres. Y por un lado gestiono todas las publicaciones, quiere decir que todas las publicaciones que se hacen en la página Facebook les hago yo, después de haberles verificado y aprobado por Carmen, la responsable del refugio, naturalmente. Y luego la segunda parte es responder a todos los mensajes que nos llegan de gente que nos escriben. Porque esta es una parte muy importante, porque hay gente que nos escriben porque han encontrado un perro y no saben lo que hacer, o tienen un animal que ya no pueden tener y no saben lo que hacer, y allí es darles los consejos necesarios de lo que tienen que hacer. Si es de un perro abandonado que tienen que contactar con la policía o el ayuntamiento local y que sean ellos que nos contactarán para recoger, o si es para casos externos que nos mandan por correo toda la información de los animales, las fotos que podemos publicarles. Aparte de Facebook, también tenemos a un grupo de voluntarios que difunde nuestros perros, nuestros casos en adopción, en diferentes páginas en internet, donde efectivamente también se publican perros en adopción. Esta parte también es muy importante porque también tiene mucho éxito en llegar a la gente, pero esta parte no la gestiono yo. Tenemos un grupo de voluntarios separados que hacen esta gestión. Alors, on a fondé Action Invisible, une association française et belge, il y a 2 ans, pour parler du quotidien des refuges partenaires qu'on a en Espagne, dont SOS Animales Sagunto. Donc, nous rédigeons des articles pour parler du quotidien des volontaires du refuge et également pour recueillir des fonds pour les aider à faire fonctionner le refuge. Et on a, par exemple, levé des fonds pour financer la création de Tierra Perra, qui est une aire de récréation et une aire de travail pour les chiens de Sagunto. Donc, on fonctionne avec une page Facebook et un blog où on diffuse les chiens, où on écrit les articles, où on lève des fonds pour sensibiliser le public francophone, donc en France, en Belgique, en Suisse, aux actions qui sont faites par le refuge. Entre los diferentes grupos de voluntarios, uno de ellos es el que se dedica específicamente al tema de seguimientos. Seguimientos consiste en controlar por nuestra parte un poco la vida del animal que se da en adopción. Para ello llamamos periódicamente, una vez al año por ejemplo, a los adoptantes de nuestros animales para comprobar que están en buenas condiciones, que están bien tratados, que no ha pasado nada con ellos, etcétera, etcétera. Lo hacemos por teléfono, evidentemente, y cuando vemos algún caso que no está claro, entonces vamos a la casa del adoptante para ver en qué condiciones tiene a sus animales. La labor de los colegios es muy importante. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues concienciar, educar. Nosotras, a ver, yo contacto con los colegios de parte de SOS Animales Sagunto mediante correo electrónico o correo postal, pero lo que más funciona normalmente es el boca a boca. Cuando empezamos en el 2012 nos recibían un poco como aquello, como si fuéramos un poco integristas, ¿no? Que fuéramos a hablar ahí pues muy exaltadas. Pero desde ese año han tenido tan buena acogida que hemos ido a muchísimos sitios. No podría decir el porcentaje de colegios, pero es que nos han llamado incluso del Instituto de Manises, que hay un instituto europeo. Y bueno, a veces hemos tenido que decir que no, porque estaba realmente lejos la población como para poder ir, y supongo que hay otras asociaciones que también pueden ir. Pero lo nuestro funciona y estamos muy contentos. La edad a la que lo dirigimos, o a la que nos gusta ir, porque luego lo adaptamos a cualquier edad,
es la de segundo ciclo de primaria. Son críos que están muy abiertos, que están deseosos de contarte sus experiencias, pero también de oírte a ti. Y como es un tema tan emocional, tan emotivo, pues da muchísimo juego. ¿Qué les hablamos? Pues les hablamos de esa problemática, pero en vez de enfocarlo en negativo, decimos, a ver, existe un problema social que es el abandono animal, ¿no? Pero en realidad, como empezamos es, ¿cómo no debe producirse ese problema? Tú metes un animal en tu casa, un animal de compañía, que ya no son perros y gatos, porque se da en animales exóticos, se pone de moda determinado animal, y a casa. Bueno, tú tienes que atajar eso con las tres R's que decimos, como reciclaje, con reflexión, lo primero, responsabilidad y respeto. Con esas tres R's que les insistimos, les hablamos de lo que supone esa responsabilidad individual, de lo que supone meter un animal en casa, la responsabilidad que si luego tú no lo haces bien, tienen los ayuntamientos o las entidades públicas, y cómo donde ellos no llegan, llegamos las entidades privadas, porque somos privadas, porque la mayoría no tenemos subvenciones ni ayudas, pero como pues muchas otras ONGs, donde no llegan esas instituciones y ves una carencia, pues sale un grupo de gente que intenta, hacer ese problema menos grave o solucionar en la medida que uno puede, ¿no? Y así lo formo Carmen, pienso yo, y así estamos contribuyendo todos los voluntarios a una causa que nos es común y que nos gusta y por la que nos dejamos la piel realmente. Este empieza a tener displasia. Atrás se nota que está sí. Pepe. Bueno, todo chico. Ahí dejándose las pechinas, venga a pincharlos y míralo. Vale. Es que me suena que me habías dicho la segunda. Ah, vale, vale. Eso. Sí. La única que las hace sin forma es la madre. Sí, es verdad. Pero ellos las hacen de vicio. Me dejo petas. Ale, para allí, señorita. Ah, muy bien. Los mercados tienen la función de recaudar fondos para poder alimentar, operar, en fin, para todo lo económico que el refugio necesita. También traemos perritos al mercado para poder difundirlos, que sean visualizados, que tengan una adopción más temprana. Y los mercados también lo que hacemos es difundir las labores de las protectoras. Repartimos folletitos en los cuales decimos todas nuestras necesidades, de que necesitamos mantas, que necesitamos medicinas, sobre todo lo que necesitamos es que nos adopten a los perros. Esa es nuestra función. La protectora también tiene una división del refugio en Bélgica que se llama Steungroep Animales, SOS Animales Sagunto, donde intentamos empujar el refugio económicamente. Tenemos madrinas, tenemos adoptantes, tenemos donadores que nos ayuden, que pueden seguir con el buen trabajo que hacen en el refugio. También todos los años organizamos un día de vacunas, que es muy importante que los animales estén vacunados todos los años, y así intentamos desde Bélgica hacer lo que podemos para empujar, para ayudar.
me hace diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Los eventos en SOS fueron pensados para poder difundir, acercarnos a la gente, que la gente también nos conociera, viendo los perros cuando los sacamos en estos eventos, pudieran, quien quisiera ayudarnos tanto para colaborar monetariamente, como hacernos donaciones, porque siempre necesitamos mantas, medicación, y eso nos ayuda mucho a que puedan conocernos, como yo comentaba, y empatizar ante este problema que tenemos tan grave como son los abandonos. Y que sepan que, por desgracia, muy cercano a nosotros, en estas poblaciones nuestras, siguen habiendo también abandonos. Entonces, estos eventos sirven un poco para eso, para que los niños, tanto adultos, todo el mundo conozca este problema. Estamos a sacar la señora, que es Violeta. Sé que no tienes ganas, pero vamos. Vamos. 24,6. Estamos en su peso perfecto. Estará en 38 y voy a traer unos 28. Así. A ver, cariño. A ver, cariño. Venga, Lili. Ya está, cariño. Yo recuerdo que vino en unas condiciones muy malas. Pesaba 15 kilos. Estaba con una delgadez extrema, brutal. No quería comer. Entonces decidimos hacerle una ecografía porque tocábamos algo que no era correcto, y en la ecografía se nos confirmó que tenían una intussuspección. Una intussuspección no es otra cosa que un ase intestinal que se mete dentro de otro ase intestinal. Y eso es como si estuviera obstruido. Entonces decidimos, aún con el riesgo que conllevaba la intervención por las condiciones en las que ella venía, meternos al quirófano. Y cuando abrimos, el asa que estaba metida dentro del asa intestinal estaba necrosada, estaba mal. Entonces tuvimos que cortar y empalmar. Cortamos aproximadamente más o menos un palmo y nada, y conectamos otra vez. Y bueno, la cosa es que ha ido bastante bien. Cuando vino en las condiciones que vino, nos dimos cuenta que efectivamente una de las caderas estaba fuera del sitio.
Lo que pasa es que como eso no iba a poner en peligro su vida, optamos por tirar a resolver primero el problema digestivo. Luego, cuando ya se puso fuerte y estado muy bien, hicimos las radiografías, comprobamos que ella seguía teniendo esa cojera, tenía esa imagen que no estaba correcta y decidimos intervenirla. Entonces cortamos lo que fue la cabeza del fémur porque estaba fuera del sitio. Se hace una pseudoarticulación, pero el problema es que había habido un montón de fibrosis, se había generado de forma exagerada una fibrosis que le hacía tener dolor. Entonces, aparte de cortar la cabeza del fémur, se limpió toda esa cadera de todas las fibrosis y de todo lo que tenía. Y había hasta el día de hoy. Charlotte llega a mí a través de la protectora, en la que soy voluntario, que es Sosa Bunto. Y bueno, la tengo de acogida y en los primeros meses que la tengo, pues noto que algo no va bien. Regurgita la comida, hace las digestiones muy largas y entonces, aquí pasa algo, aquí hay algún problema. Entonces me pongo en contacto con Carmen, que Carmen ha estado siempre al pie del cañón y siempre ha estado apoyando este caso de Charlotte al 100%. Entonces me pongo en contacto, le hacemos las pruebas pertinentes, le hacemos el contraste de bario, y entonces vemos, le diagnostican pues una enfermedad, digamos así, de nacimiento, que es el megaesófago. Entonces buscamos informarnos de qué se trata este megaesófago, y bien, el megaesófago es una enfermedad adquirida, congénita, neuronal, en la que una neurona suya pues no le manda el impulso eléctrico a su esófago para que mande el esófago la comida al estómago. Pues bien, después de informarnos, damos el paso en el hospital del sur de Valencia en operar a Charlotte, una operación que no subsanaría el problema, pero sí le aumentaría su calidad de vida y ella podría hacer una vida pues muy 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 normal, si no decimos más normal de todo, como cualquier otro perro. No es tanto la aparatosidad de esta operación, que consistía en el megaesófago, hacerle un pliegue para que tomara esa forma más diagonal posible y pasase la comida directamente como un tobogán de la boca al estómago. Entonces, más que nada es un poco cómo va a resultar al final la operación, el posoperatorio, cómo va a ir, cómo va a reaccionar ella, tanto física como psicológicamente. Instauramos después de ese, en ese posoperatorio, instauramos unos hábitos alimenticios ya adecuados a su nueva condición. Se le fabricó una sillita para que ella comiese. La vi un día en una página en Estados Unidos, que ahí este problema pues se nota más, de megaesófago canino, y hay una asociación y todo. Y entonces allí vi un vídeo de cómo hacerle esa silla que ellos venden, esta asociación para todos los animales que tienen este problema.
Y pues poco a poco pues, han ido superando etapas, problemas. Y bueno, pues de 11 kilos que pesaba Charlotte cuando salió del hospital, ahora mismo llevo una vida completamente normal dentro de alguna que otra limitación y ya vamos por los 22 kilos, con lo cual ya le falta un poquito más de ponerse a ese peso que podría tener un animal de estas características. ¡Vamos a comer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a comer! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Mira! Ven, muy bien, muy bien, muy bien, venga, muy bien, muy bien, muy bien, música, venga, vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora le ponemos un poquito de aceite de salmón. Mira, chica. Muy bien. Ya se aprovechas también y le baja más lo que es la comida. Está más recta, ¿sabes? La engañas así. Muy bien. Minutos y ya está acostumbradísima a que tiene que estar así. J'ai entendu parler de Sophie par une amie qui avait déjà adopté des potencos et qui m'a dit de chercher sur le site de sa SOS Sacuntos. Donc j'ai regardé et j'ai entendu parler, j'ai vu Sophie sur une photo. Et c'était la première fois que j'entendais parler de cette association et du problème des galgos. Donc, je me suis mise en rapport tout de suite avec l'association qui m'ont mise en rapport avec vous en Espagne. Sophie llegó junto a sus hermanos, siendo unos cachorritos, los encontraron en un cajón y, si no recuerdo mal, fue en el 2013. Una de las hermanitas enseguida salió adoptada con una buena familia. Felipe, que era el hermanito, no tuvo tanta suerte. Desde muy pequeñito siempre estuvo enfermo y al final falleció. Y Sophie siguió en el refugio creciendo feliz. Era una perra sana, una perra muy sociable y nunca salió del refugio, nunca la adoptaron, pero con otros perros se llevaba muy bien y siguió en el refugio. Alrededor de un año, más o menos, el 2015 era, en marzo, una voluntaria empezó a notar que a Sophie le pasaba algo raro, que caminaba raro de las extremidades inferiores. Y Carmen enseguida se la llevó de urgencia al veterinario colaborador, que allí ya entró parapléjica total, o sea, sin poder caminar. Entonces, de urgencias se la llevaron enseguida a un hospital veterinario que se llama Valencia Sur, donde tratan especialidades así más graves. Y efectivamente, la operaron al día siguiente de urgencia de una paraplegia total, ¿vale? No podía caminar absolutamente. Nos dijeron el diagnóstico que fue porque seguramente sufrió un golpe muy fuerte en la columna vertebral que le causó una masa en la médula y lo oprimía tanto que se quedó parapléjica. Estuvo ingresada como 2 o 3 semanas, ¿vale? La perrita no se movía para nada, o sea, no se levantaba por sí sola, pero le dieron el alta porque allí ya no podía estar. Seguía con picos de fiebre, pero bueno, nos dieron medicación y sí que nos dijeron que tenía que pasar una rehabilitación, ir a un especialista a hacer la rehabilitación. ¿Qué pasa? Que era inviable totalmente un animalito de esas dimensiones, porque Sophie era grande, que dependía totalmente del ser humano para moverse, para levantarse, orinar, hacerla caminar, en un refugio donde había 150 perros y los voluntarios solamente solemos ir por la mañana. Entonces era inviable. Tomé la decisión de llevármela a casa y con mucho miedo, porque yo pensaba, bueno, es una perrita que tiene un año, es joven,
ha estado toda la vida en el refugio, no conoce otra cosa, tiene un problema grande que no sé ella qué ansiedad le va a producir, me la voy a llevar a una ciudad donde hay coches, hay tráfico, hay ambulancias, hay gente, va a subir escaleras, va a bajar, y la tenía, y yo todo eso lo tenía que hacer yo, entonces me daba mucho miedo. Pero la verdad es que nada que ver, nada que ver. O sea, Sophie enseguida se acopló a la nueva situación, era una perrita muy, muy paciente, no se le notaba ansiosa por quererse levantar, de hecho no podía, y con mis perras súper bien, con mis gatos súper bien, no podían ni... ponía mucho de su parte, a pesar de que Animalito no podía caminar, para levantarla, porque la levantábamos con un arnés por atrás, por la cintura, y ella intentaba, o sea, ponía voluntad por hacerlo. Ahí es donde yo empecé a hacerle muchos ejercicios, según me dieron unas directrices y me dijeron, mira, Sophie tiene que caminar mucho, tiene que pisar diferentes texturas, tiene que subir rampas, bajar escaleras, o sea, cuánto, y caminar, caminar, caminar. Entonces, la rutina durante 5 meses con Sophie fue hacerle 2 horas de ejercicio. Claro, yo creé un vínculo tan, tan estrecho con Sophie que era parte muy importante de mi vida. Era el día a día, era Sophie. Bajar a mis perras, trabajar, hacer mis cosas y Sophie, 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 Sophie. Base de mucha rehabilitación, de hacerla andar mucho, el animalito empezó a caminar por sí solo. Le fuimos quitando el arnés y empezó a caminar. Eso sí, era una perra joven y quería jugar. ¿Y qué pasa? Que cuando veía a otros perros y se ponía a jugar, caía para todos los lados. Entonces ahí teníamos que tener mucho cuidado que no se volviera a lastimar la columna. Consideramos que Sophie ya estaba para adoptar, a pesar de que se le había quedado una secuela muy fuerte a la hora de caminar, una ataxia, y descoordinaba mucho, lo que le producía que de vez en cuando perdiera el control y se cayera. Pero, según los veterinarios, eso ya no se arreglaría. Y un buen día, Carmen, la fundadora de Esos Animales a Unto, me llama, nos llama, bueno, nos comunica que hay una posible adoptante en Francia, que a través de unas colaboradoras nuestras francesas, que tienen una asociación, habían contactado con una chica, una señora, que se había interesado y que sabía toda la historia de Sophie y que no le importaba. O sea, que ella le daría más rehabilitación si hacía falta y si tenía que sufrir alguna otra operación, ella se haría cargo. Mi marido, yo, mis perras y Sophie nos subimos a una furgoneta y nos fuimos a unos 60 kilómetros dirección Normandía de París, a 60 kilómetros de París, a llevarla. Y la verdad es que, aunque fueron sentimientos encontrados, porque no volvería a ver a Sophie, fue una maravilla llevarla, fue una experiencia además muy bonita el viaje y el lugar donde estuvimos, pues Anne, su mamá que la adoptó, encantadora, el sitio donde vive Sophie es magnífico y fue un encuentro muy bonito, además tiene un perrito, otro perrito que enseguida congeniaron muy bien y son inseparables, según me cuenta Anne, pero como anécdota que yo ya dije, porque claro, yo por un lado estaba triste, como anécdota que me hizo ver que, Ana, ya está, Sophie está bien y todo va a ir perfecto, fue que cuando fuimos a dejarla, pasamos la noche en casa de la familia que la adoptó. Y claro, nosotros llegamos por la noche y yo no vi muy bien el sitio, pues estuvimos por ahí, estuvieron jugando en el jardín, estuvimos hablando, y al día siguiente, Javi, mi marido, ya se había levantado, la perra ya no estaba, y yo oía ruidos. Abrí la ventana y de repente me veo un conejo y después una ardilla y hago, uy, esto será la parte de atrás de la casa que hay un bosque. Pero de repente me veo a Sophie, a mis perras, al otro perro corriendo y hago, ¿y esto? Están en el jardín. Miro a un lado, miro al otro y no veo la valla. Y hago, ostras, no está vallado, qué mal rollo. Pues cuando bajé, es que me dijeron que el jardín donde va a vivir Sophie sí que estaba vallado, pero tenía 1 hectárea, o sea, son 1000 metros de jardín para nuestra Sophie. Y entonces ahí es cuando dije, mejor, o sea, mejor, imposible. J'ai décidé de l'adopter parce que je venais de perdre un de mes chiens, j'en ai un autre, mais bon, j'ai... Et puis je me suis dit, j'ai jamais...
J'ai toujours adopté mes chiens, je les ai toujours trouvés dans des refuges, à la SPA en France, ou des gens qui n'en voulaient plus, qui me les donnaient. Et ça faisait partie de ce que j'aime faire et de ce que je trouve être juste. Donc, j'ai décidé de l'adopter parce que je l'ai trouvée émouvante et je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé rien qu'en regardant sa photo. Elle s'est très, très bien adaptée à son environnement. Ça a été très rapide. Quelques jours à peine, enfin, elle a toujours eu de l'appétit. Elle s'est mise à se promener dans le jardin sans problème. Il y avait l'autre chien, il y a toujours mon autre chien, donc ça a aidé. Et puis, j'ai toujours été très présente, surtout au début comme maintenant. Je la laisse rarement seule. Je l'ai emmenée beaucoup avec moi un peu partout. Il n'y a pas de souci, on a un grand jardin, donc beaucoup d'amour. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes. Hambre de frenos de bicicleta. Sí, para que abren la puerta y entonces la pueden coger correctamente. Muy bien. Y la llevaremos directamente al veterinario. A la veterinaria venezolana. Y no sabemos si saca. Eso es. Es cable de freno. Cable. Sí. Ya has terminado. Yo he hecho lo menos 4 o 5 fotos, le he hecho. ¿Cómo hay gente con el estómago para hacer eso? No lo sé. ¿Dónde está esa gentuza? Sí. Está muy mal del cuello, madre mía. Madre de Dios. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos, que no veo. Guapa. Hola. Hola. Madre de Dios. Madre de Dios. ¡Oh! Espera, guarda, sube. ¿Qué es eso? Ahora vamos a ver. Es que es un cable de acero. El ruido tiene que estar, ¿eh? No hace ni mip, ni map, ni... No, es el típico... What does it do if you feel advance? No tengas miedo, deja. El agua oxigenada te va a ablandar las costuras, hija. Tranquilo, no olvides. Chiquitina que no la había cuidado ni allí tanto en la vida. No sabe ella este cariño, ¿verdad, hija? Aquí dentro del maletero, para poder sacarla más fácilmente sin que luche demasiado. Ya no voy a luchar. Es una trampa para zorros. Es una trampa. Ha caído en una trampa que a lo mejor no era para ella, era para un zorro. Era para zorros. ¿Eh? Sí. Es una trampa de zorros, hijos de puta. Vale. Vamos a entrar, ¿vale? Tranquileta, guapa. Vale, bonita, tranquileta, ¿vale? Que también va a curar, ¿eh? Es que no hay derecho, ¿verdad? No. Hijos de puta, de cazadores. Hay que mirar bien porque es que y aquí abajo tiene un pequeño agujero. Eso se verá, pero igual ya lo verás. Está viva gracias a un señor
que vive en un pueblecito de los valles, que descubrió un día a Adasa a lo lejos, que vio que tenía colgando lo que parecía un alambre, que le puso comida, que se preocupó de ir al día siguiente a ver si la veía y la vio en otro sitio, que ya empezó a buscarla por los alrededores hasta que poco a poco la fue llevando hasta la casa abandonada donde pudimos luego nosotros cogerla. Entonces creo que él es el verdadero benefactor de Adasa. Acerqué a ella, empecé a acariciarla poco a poco y me di cuenta de que lo que tenía en el cuello no era un alambre, era un cable de acero con uno de esos tornillos corredizos, es decir, era una trampa de las que ponen los señores cazadores para los zorros y para otros animalitos salvajes, que teóricamente está prohibida, que teóricamente si le cogen al que la ha puesto le cae una multa muy grande, que teóricamente ellos están en contra, pero cada año de una u otra manera hay un perro que pierde una pata o que muere, incluso porque cae en una de esas trampas. Las malas lenguas dicen que incluso que los cazadores les pagan a los laceros para que las pongan. Pero bueno, esto es otro cantar. Lo que más me ha impresionado de este caso concreto con Adasa es su rápida evolución. Tiene una capacidad de cicatrización impresionante. Cada día noto cambios en su cura. Cada día veo un trocito más de piel o un color más rosado. Y además, que es una de las partes fundamentales de este proceso de cura, es que se deja curar totalmente. Confía ciegamente, por lo menos en mí, se deja curar, se deja limpiar, se deja todo. Y se le nota, ¿no?, esa confianza, como poco a poco al ir mejorando el cuello y mejorando la herida de la tráquea, la veo como un poquito más confiada, especialmente conmigo, especialmente con las mujeres, pero la veo, ya no muestra esa mirada de temor continua, es pues como que ella me ve, sabe que algo bueno le voy a hacer, sabe que no le voy a hacer nada malo, e incluso llega a jugar un poquito, me busca con la mirada, le gustan las caricias, adora el amor, es una perra que aunque no busca el amor activamente, lo recibe de muy buen gusto. Incluso una de las partes que más me gusta de estar con ella es cuando termino de curarla y a continuación, nada más terminar, me da besos por todos los guantes, por todos los brazos. Es como si me diera las gracias por curarla y por quitarle ese dolor, y es algo que te hace pensar, ¿no?, qué gran labor estás haciendo y que es que no le hace falta hablar. No hablará castellano, pero habla. Para mí la protectora ha significado, pues casi que ha dado un sentido especial a mi vida. De vivir un poco para mí mismo, he pasado a vivir también para los demás, en este caso para los animales, que considero que son exactamente igual y tienen los mismos derechos que cualquier otro ser vivo. Yo siempre lo comparo o hago el símil de estar en una montaña rusa de emociones, que a veces estás con el pico muy alto y a veces totalmente abajo. Cuando hay buenas adopciones, que vienen animalitos en muy mal estado y conseguimos reviscolarlos y que vuelvan a ser perros felices, o perros muy traumatizados porque el dueño hizo cosas terribles con ellos y volvemos a recuperarlos y hacer que sientan confianza en el ser humano. Entonces, esos son momentos muy buenos, pero también hay momentos muy malos en los que no podemos recuperar a los animales que por culpa del dueño irresponsable vienen ya en las últimas o por otros motivos. Para mí he descubierto muy buenos compañeros, por otro lado muchas buenas amistades y me encanta estar con los animales. Es una terapia gratis, vienes aquí y te olvidas de todos los problemas y a mí me llena, es mi vida, o sea, es que me encanta. Para mí la protectora no es un sitio donde yo voy a ayudar, o sea, es un sitio que todo lo que yo doy recibo exactamente lo mismo por parte de la gente y de los animales, por supuesto, porque no hay cosa más agradecida o más
cariñosa que un animal que necesita cariño y tú le estás dando lo que él necesita. A veces es cariño, a veces son cuidados, pero ellos lo notan. Notan que quieres ayudarles y ves el que un animal llegue, no confíe en las personas y conseguir ser tú la persona que le haga volver a confiar es una pasada. No he visto una protectora como Sosa Unto. Hacen una labor social muy, muy importante y que además nadie está cubriendo. Hacen un trabajo impresionante con los animales. Tienen una dedicación, una pasión, un cariño, que es algo que no he visto en ningún otro sitio. Sosa Unto es un claro exponente de lo que es una muy buena protectora. Han estado al 100% con el caso de Charlotte, hemos estado. Se han interesado en todo momento. Hemos recibido y hemos notado el apoyo y el cariño de Carmen y de todo su equipo. El hecho y la satisfacción de poder salvar a perros que han sido abandonados, maltratados y poder recuperar los perros. La segunda satisfacción que para mí es muy importante es que cuando encontramos adopción para estos perros y que luego vemos que estén felices en su nueva familia y que les va muy bien todo. Estos animales a Unto para mí es un remanso de paz. El venir aquí me ayuda a estar bien, a descargar la energía que a lo mejor no quiero tener en mí. Los peludos me inspiran una tranquilidad y Carmen, que es en este caso la gestora de esta gran labor, tiene un alma impresionante. Nunca en la vida había conocido a una persona que amara tan desmedidamente a los animales. Y dice, si yo puedo hacer algo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y por eso me metí en el refugio, por ayudar, por hacer algo por ellos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Ellos no pueden, dependen de nosotros. Entonces, yo me metí allí por eso, para ayudar. Y la verdad es que me parece una pasada. Los perros son todos súper agradecidos, son súper buenos, no ves un mal gesto por parte de ninguno, son increíbles. Yo hago lo que puedo para ayudarles y a mí me llena y me llena el corazón, decimos, a mí es mi mundo. Amo a todo lo que hay de los animales, de los voluntarios, Carmen, todo. Es que me llena. Saber que existe SOS, esta protectora, que para mí es tan cercana, con tanto cariño que he recibido, tanto de los perros, como el trato cercano entre nosotros los voluntarios, que siempre estamos pendientes en ellos. El encontrar una mirada de alegría y simpatía cuando llegas y ves a los perros moviéndote la cola, saliéndote a conocer, a subirte encima. Es esa gratitud incondicional que solo ellos saben darnos a nosotros, pues a mí me ha aportado mucha, mucha, mucha alegría y un gran amor hacia ellos que ya de por sí ya tenía y conocía en mis perritos que he ido teniendo en mi vida. Para mí ha significado mucho. Creo que me han aportado los animales y las personas que me rodean y este proyecto mucho más de lo que yo he podido aportar. Y bueno, espero seguir adelante y me emociono siempre, como no, porque soy una llorona, pero las lágrimas nunca nos han impedido en el refugio seguir adelante con las causas, por duras que sean. Y eso, hasta eso he aceptado. Ya no me considero una blanda, ya no me considero, pues cuando me dicen, ay, pues es que tú, bueno, ¿y qué? Yo estoy luchando y mucho, y veo esos perros felices que valen todo lo del mundo. No siempre se logra, pero cuántas veces sí. Y saber que puedo contribuir, que esas vidas salen adelante, que hay gente feliz, que hay perros muy felices después de haberlo pasado muy mal, pues mi pequeña contribución a este mundo, ¿por qué no? Y ya está. Así que muy agradecida a Carmen por su proyecto, a todos los animales que he podido conocer y a todas las personas que me están aportando tanto y tanto y que espero que siga así. Nada más. Thank you.
Las paredes están cansadas de sostener los mismos viejos cuadros que ayer te vieron llorar. Porque como cada año vuelve otra vez el invierno a tu lugar, no se retrasa, llega tranquilo, nos viene a congelar y a dejar escapar tu mitad y a etiquetarte de caso perdido sin oportunidad y a juzgarte sin preguntar. No los dejes entrar, te congelarán. Al igual que Greenwood en la campana de cristal, donde nadie te escucha aunque no pares de gritar y sabes la verdad. Es que les das igual, sabes la verdad. Es que nos das igual.